Enlace Noticias dialogó con la nueva personera de Barranca Bermeja, la abogada Gina Marcela Romo Silva, quien inició su periodo constitucional y legal de 4 años el pasado lunes 2 de marzo. Durante estos 8 días he estado identificando pues esos pros, esas grandes fortalezas de la personería, y sin lugar a dudas la personería hoy en día se nutre mayormente por las mujeres, y eso me encanta. La personería hoy en día es una personería atenta a todas las necesidades de la mujer, con una identidad femenina, y creo que hoy podemos resaltar esa característica, una personería de la mujer. La joven profesional indicó cuáles serán los lineamientos que tendrá la personería de Barranca Bermeja durante su gestión. Mantenemos la totalidad de la planta, obviamente vamos a hacer algunos cambios de fondo, pero hasta el momento tenemos nuestra planta igual, le hemos dado continuidad y respeto a todos nuestros trabajadores y empleados. Hasta el momento la jefe del Ministerio Público ha mantenido la nómina de colaboradores como venía de su antecesor Gustavo de la Osa Sánchez. Mi mensaje el día de hoy a Barranca Bermeja es hacer un llamado a toda la comunidad, hombres, mujeres, niños, adultos, a que se respeten, a que de alguna manera seamos conscientes. Esto el día a día nos ha llevado a visualizar, a visibilizar de una manera más real el papel de la mujer y todos los flagelos que la mujer sufre como mujer. Entonces el mensaje de hoy es llamar al respeto, a la dignificación, a la resignificación del valor de la mujer en Barranca Bermeja. El periodo de la personera irá hasta marzo del año 2024.